Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer una fuente para que se puedan bañar nuestras aves. Estos son los materiales que voy a utilizar. Una maceta con un diámetro de 18. Una bandeja con un diámetro de 30. Y otra bandeja con un diámetro de 40. Para decorarla y a la vez para quitarle fondo voy a utilizar una piedra. Para tener movimiento del agua voy a utilizar una bomba de 5 vatios que mueve unos 300 litros por hora. Y un tubo de PVC flexible para conducir el agua. Las herramientas que voy a utilizar son un trompo con una broca de madera, un atornillador con una broca, una pistola de silicona caliente y un cúter. Ahora vamos a hacerle el taladro a la maceta. El taladro lo estoy haciendo en el centro para que tenga más estabilidad la bandeja pequeña cuando la ponga encima de la maceta. Por aquí será donde pase el tubo de PVC que conecta la bomba de agua con la parte superior de nuestra fuente. En la bandeja superior también voy a hacer el taladro en el centro, porque al estar centrado con la maceta soportará mejor el peso del agua y de las piedras. Ahora, a la bandeja principal voy a hacerle un taladro para pasar el cable de la bomba del agua, para que así quede más recogido. Para poder introducir el cable, le hago un corte a la bandeja. Ahora también tengo que hacerle un corte y un taladro a la maceta para poder pasar el cable de la bomba del agua. Así quedaría presentada la fuente. Ahora voy a coger la bandeja y le voy a hacer unos taladros en la base, para que al salir el agua haga un efecto de cascada. Ahora pondremos el tubo de PVC flexible, que es el que nos llevará el agua a la parte superior de nuestra fuente. Lo pasamos por el taladro que habíamos hecho en la maceta y en la bandeja y lo conectamos a la bomba.
Una vez hecho esto, ya podemos tomar la medida del tubo y cortar el sobrante. Ahora cogemos la maceta y le hacemos taladros en la base, para que entre el agua a su interior con más facilidad. Tenemos que tener en cuenta que la bomba que hemos cogido mueve 300 litros por hora. Una vez que tenemos preparada la bandeja y la maceta, ya la podemos pegar con la silicona caliente. Ya podemos montar la bomba con la parte superior de la fuente. Una vez que tenemos metido el tubo por la parte superior, al dejar recogido el cable por el corte que hicimos en la bandeja y en la maceta, hace que la estructura se quede más fuerte, más estable, sin necesidad de tener que pegar también la maceta a la bandeja de la base. Ya tenemos todo casi acabado. Ahora vamos a lavar muy bien las piedras que vamos a utilizar para decorar nuestra fuente, ya que tendrán bastante suciedad aunque no la veamos. Para desinfectar y limpiar voy a utilizar lejía. También le voy a echar vinagre. Y después enjuagaré muy bien con el agua. Ahora echamos las piedras en las bandejas de nuestra fuente y las repartimos uniformemente. Y así le quitaremos profundidad a la bandeja, que es lo que nos servirá para darle más confianza a nuestras aves. Así que ya está lista para llenarla de agua y probar su funcionamiento. Ahora enchufamos la bomba del agua y vamos allá. Esto parece que funciona perfectamente. Bueno, ahora la pongo en la voladera y a ver la reacción que tienen nuestras ninfas al ver este objeto nuevo para ellas. Le llama la atención, pero desconfía de la fuente. Parece que ya se aventura a beber y a descubrir la fuente. Quería comentaros que según la reacción que está teniendo mi ninfa, tenemos que tener en cuenta que la fuente la acabo de hacer ahora en el mes de octubre, que empieza a refrescar. También puede influir en la hora del día a la que le estoy ofreciendo el baño. Hasta ahora lo que le ponía era un recipiente con agua y ellos se bañaban cuando les apetecía. Pero bueno,
Si este vídeo lo hubiera hecho en verano, a lo mejor hubiera tenido mejores imágenes de baño que ofreceros. Estoy seguro de que esto es un gran invento para ella, y nuestras aves disfrutarán de él. Bueno, después de mostraros cómo he hecho la fuente para la voladera, para que podáis disfrutar de los baños que se dan nuestras ninfas en ella, queda pendiente hacer un vídeo sobre los baños de nuestras aves. Pero para ello me temo que ya tendré que esperar al próximo verano. Me hubiera gustado mostraros baños más espectaculares de las ninfas para rematar este vídeo, pero esto es así, ellas tienen su personalidad y sus necesidades, así que ellas deciden. Y bueno amigos, espero de que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!